Buenos días, amigos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Voz del Rancho, bienvenidos. Y muchas gracias por suscribirse a mi canal, darles like, compartir mis videos y todo eso, los bonitos comentarios. Gracias por suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada video que yo les esté subiendo a cada uno de ustedes. Espero que sean de su agrado, porque claro, el esmero y la preocupación es bastante para que el contenido, pues, claro, sea bueno para ustedes. Se lo merecen, amigos y amigas. Pues ando un poco medio triste, un poco medio agüitadón, amigos y amigas. ¿Por qué? Bueno, porque el plan no me resultó. Si ¿Sí se acuerdan que venía, pues, aquí en Ensenada, para de aquí ir a Sonora a cortar guamúchiles? Pues no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder. ¿Por qué razón no se va a poder? Bueno, porque las circunstancias en esos lugares no están del nada bien, no son favorables. Y aparte, yo tenía un amigo allí que, cuando yo iba a cortar guamúchiles, en una ocasión me miró que andaba atareado con el gancho, corte, 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 corte ahí que esté guamúchiles. Y se me arrimó el señor. Y me dice: "Oiga, amigo, usted no raja. Lo veo corte y corte y corte desde la mañana hasta casi que oscurece, guamúchiles. Sude y sude y sude y sude y sude y no raja". Lo felicito por eso, dice, porque muy pocas personas hacen eso. Ya ve que tantas personas que hay por aquí, en lugar de ponerse a hacer lo que usted hace de, pues, cortar sus guamuchilitos para los, ¿verdad? Para comer, o qué sé yo, para lo que sea, no lo hace. Y usted es un hombre mayor, es un hombre mayor, y lo veo que está, pero con todo, bien ubicado, bien concentrado en cortar guamuchiles. Dice: "Y eso me gustó de usted. Yo lo voy a ayudar a moverlo en lugares donde yo conozco que hay guamúchiles que están así de llenos en mi carro. Se lo merece, señor. Yo lo voy a ayudar". Fíjense nada más, esa persona. Y sí, fíjese, me ayudaba, me llevaba un guamúchil ahí, a un árbol de guamúchil. "Córtele", le cortaba. "Vámonos a otro, vámonos". Y ya que completé los tres costales, dice: "Vámonos a subirse al carro para llevarlo a la central", fíjese, "a la terminal, para que se los lleve para allá, donde usted se los va a llevar". Fíjense nada más, fíjense nada más. Las personas que valoran, ¿verdad?, lo que uno hace, las personas que valoran lo que uno hace. Pues, como ustedes saben, eso es una cosa que a mí me encanta, que a mí me gusta muchísimo. A mí hacerle la lucha, ustedes lo saben, no ocupo decírselos, ustedes saben. Y me da mucho gusto que me comprendan y me entiendan. Cada uno de los movimientos que hago, del rancho hacia aquí, Ensenada, quizás para La Paz, o andar en lugares así, es porque, como les digo, uno busca maneras. Uno busca la manera de cómo sobresalir y cómo salir adelante. Y más que nada, para los contenidos de ustedes. Porque yo ahí, cortando guamúchiles, hago videos para ustedes. Vendiendo los guamúchiles, hago videos para ustedes. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Ah, bueno, entonces ahí está. Y pero, como les digo, no me resultó. Y el Señor me dijo: "Amigo, cuando quiera, en cada temporada, véngase. Yo lo apoyo, yo lo muevo. Y si quiere quedarse en mi casa aquí, una noche, dos o tres noches, las que sean, aquí quédese. Aquí quédese, aquí tiene su casa". ¿Y qué creen? Pues el Señor no está, no está.
Entonces, las condiciones no son favorables ahí en Sonora, debido también en cuanto al clima, a los climas. Ya los climas son duros, tan pero fuerte, fuerte, aparte de eso los climas, que allí si no lleva uno su suerito, su agua y todo, ¡pum!, cae al suelo. Ahí cae porque cae bien, bien deshidratado, bien, olvídese. A mí me ha tocado ver personas que de ir caminando, de repente caen así, como cuando los pajaritos que están allá, que están volando, lo que sea, ¡pum!, caen al suelo y patalean ahí, se quedan los pajaritos y se mueren. ¿Quién sabe de qué enfermedad o qué les pasaría? Pero así me ha tocado ver a personas que caminan así, ahí en esos rumbos de Sonora, y que de repente caen bien deshidratados. Entonces, está duro. Más aparte, como le digo, las condiciones pues no están nada bien. Y aparte que el Señor no está, pues me falló, me fallaron los cálculos. Pero no siempre sucede así. Hay días buenos y hay días malos. Hay tiempos favorables y tiempos que no son favorables. De modo. Por eso estaba un poco medio tristón, porque a mí me gusta eso. Cada año iba siempre allí. A ver qué pasa el año que viene, cómo estamos, cómo me encuentro, para seguir haciendo la lucha. Porque mientras yo esté bien, en buena condición, que me sienta capaz de moverme, así como ahora que ando aquí en Ensenada, al rato en el rancho, al rato quizás en otro lado, qué sé yo, pues es porque puedo. Y vaya que eso me ha ayudado mucho a mí a salir adelante, a sentirme fuerte, a sentirme bien vigoroso de mis pies, de mis manos, todo eso, porque ando uno caminando, uno ejercitando las manos, los pies, los músculos, todo el cuerpo, y eso es bueno. Porque imagínese que me quede allí sentadote allí o allí lo que sea sin hacer nada, pues ahí de ahí de sentado me voy a la cama, y de la cama adiós canoa, nos fuimos. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto? Mientras se pueda, hay que hacer la luchita. Como ustedes saben, a mí me ha gustado eso. Otra cosa que les digo, que cada youtuber tiene su trabajo diferente de cada uno. Algunos youtubers, algunas personas, hablando de las amas de casa que son youtubers, ellos cocinan en su rancho, en su fogón, y su trabajo es allí. No tienen que andar saliendo a otro lado, hacer videos acá, a otro lado. ¿Por qué? Porque ahí está. Y nosotros sí tenemos que salir porque no estamos en el fogón. No hacemos recetas como ellas. ¿Verdad que no? Entonces, ellas se dan sus mañitas. Por decirlo así, hombre, tengo a mi hija o mi hijo por allá en Ensenada. Tengo a mi hija o a mi hijo por allá para La Paz. Tengo a mi hijo o a mi hija por allá retirado. Entonces voy a ir a visitarlo, pero para poder ir a visitarlos tengo que hacer varios videos. ¿Has escuchado que dicen? Sí, porque cuando ande por allá están subiendo el contenido para que las personas sigan viendo mis videos y estén contentos y siempre mantenerlos activos. Eso, así se las ingenuan ellas. Solamente así, ¿verdad? Pueden ellas irse de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, que si yo fuera. Después de tanto trabajo allí en el fogón, en la lumbre, en todo, pues se lo merecen, ¿verdad que sí se lo merecen las amas de casa que son youtubers? Que hagan eso, porque siempre están ahí pegadas, pegadas al fuego, ahí en las tortillas, haciendo comidas para ustedes, amigos y amigas. Entonces, ahí está, merecidamente. Entonces, nosotros, como les digo, tenemos que salir. El asimero también tiene que salir a hacer videos afuera, como lo ha hecho allá en La Paz, en Ensenada, en fin, para ustedes. Y así también yo. Ahora, yo canto, medio canto, medio toco. Pues entonces, si alguien me dice, don Ángel, quiero que venga, por ejemplo, a Monterrey, a Chiapas, a Guanajuato, a la Ciudad de México, Zacatecas, qué sé yo. Entonces, quiero que venga y nos cante. Pues es mi trabajo, pues tengo que ir. Porque los artistas, que son artistas, no pueden estar nomás en su rancho, en su casa allí, no. Ellos, donde les llamen, que vayan a cantar o a tocar, lo que sea, ellos van a ir, porque es su trabajo, y de allí comen. Entonces, ahí este es otro asunto. Es diferente, como Margarito Music, o Music, como ustedes más o menos vean, él anda por todo el
pues se puede decir que por todo el mundo, ¿no? Porque andan en Estados Unidos, en todos lados, haciendo videos con famosos, entrevistando famosos. Y pues él tiene que salir, tiene que salir. La familia sabe, está enterada de que él tiene que salir, porque pues es su trabajo. Que Margarito ve para allá, para tal lado. Que Margarito ve para allá, que ve para allá, por donde quiera anda, haciendo videos. ¿Por qué? Porque así es. Él no está haciendo recetas en un lugar, en un fogón, como las amas de casa o algunos amigos también que cocinan. Amigos también que tienen, que son youtubers que cocinan, que están siempre allí. No, ellos, como él, tienen que salir. Nosotros, yo, tenemos que salir. ¿Sí les ha gustado que así sea? De que yo tenga que salir mientras pueda a otros lugares, a mostrarles otros lugares y hacerles videos de diferentes lugares. Si están de acuerdo, bueno, pues quiero que saber que cuando yo suba este video, la cantidad de personas que están de acuerdo. Si 20 están de acuerdo y 5 no, pues me quedo con los 20 y pues se vale. Como le digo, así es de que así está el asunto, amigos. Otra cosa que quiero yo decirles, que el en vivo que se hizo con el mariachi, gracias a Dios, a un amigo que anda ausente de nuestro México, que está en los Estados Unidos, pues mire, se me hizo realidad un sueño de cantar con mariachi varias canciones, una hora. Y de allí, puede que me salga chamba, hombre, para alguien que le guste. Ahora, quedaron tan contentas mi gente de México, Estados Unidos y de otros lugares, que quieren que se haga otro en vivo, que se repita otro en vivo, que se repita. Pero dicen que, pero ya, entonces se va a hacer otro en vivo, con mariachi nuevamente 2 horas. ¿Cuándo? ¿Qué horas? Bueno, es una sorpresa, cuando vaya al rancho, porque no voy a ir como yo pensaba quedarme hasta junio. A cortar guamuchiles, haciendo videos cortando guamuchiles y haciendo videos vendiendo los guamuchiles, pero no se me hizo por esas razones. Entonces me voy a regresar al rancho pronto me voy a ir, y allá cuando llegue allá les voy a informar cuándo van a ser el en vivo y a qué horas. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues ahí está. Entonces estén al pendiente, porque en el otro video, o el otro en vivo, ahí voy a decirles la hora, el día y la hora. Si es de que muchas personas quieren que se haga ya. De Estados Unidos recibí, ahora que hizo un en vivo, recibí muchos ahí comentarios de sí, don Ángel, ya hágalo, y lo vamos a apoyar, don Ángel, y lo vamos a apoyar para que se logre. Fíjense nomás. Si hacemos ese otro en vivo con mariachi, con un mariachazo del que ustedes no tienen idea. ¡Chulada! Yo tenía ganas desde cuando cantar con ese mariachi. Y miren, ahora se me va a hacer, gracias a Dios y a ustedes. Y de allí, puede que ya sea lo último ya. Y de ese último, ese otro en vivo con mariachi allí, me pueda traer trabajo. Para que alguien por ahí que diga, don Ángel, venga y cántenos. Me gusta cómo canta, véngase. O sea, imagínense, gracias a Dios y a ustedes, ese corazonzote se puede lograr. Y bien, y como les digo, entonces eso es lo que puede suceder, fíjense. Eso es lo que puede quedar después de todo eso. Y muchísimas gracias, amigos y amigas, muchísimas gracias por su apoyo. Porque todo eso se está logrando gracias a ustedes. Gracias a mis amigos y a mis amigas. A mis suscriptores y suscriptoras. Todo eso que está pasando, tan bonito, tan hermoso, gracias a Dios y a ustedes que me lo han hecho realidad. Gracias. Qué buenas personas son todos ustedes, la verdad. Y como les digo, como les iba yo diciendo, algo que quería recalcarles y decirles a ustedes también, amigos, es de que la vuelta que hice yo para acá, para Ensenada, no fue en vano, porque agarré más suscriptores. Sí, agarré más suscriptores cuando andaba vendiendo tejuino. ¿Y de dónde es este tejuino? ¿De Jalisco? Ah, pues ahí dice que de Jalisco. ¿Y se va a quedar aquí a vender buen tiempo? Le digo, no va a quedar buen tiempo. Y vengo a hacer unos videos haciendo la receta y vendiendo tejuino. Y tengo yo mi canal. ¿Tiene su canal? Sí tengo mi canal. ¿Y cómo se llama? La Voz del Rancho. Ay, pues imagínense, me encontraba uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro.
Y de allí, mire, se fue desparramando y entonces de esa manera mi canal, que está muy bajo, pues va aumentando, esas son maneras buenas de siempre salir así, pues como digo, lugares, encontrarse con personas y de ahí mostrarles que, pues que tengo mi canal y todo eso y que, pase, que se suscriban. Y de esa manera, mire, ellos se suscriben y recomiendan a más personas y nuestro canal, pues se va para arriba, se va para arriba. Por eso es lo que consiste o lo que sucede cuando uno sale, pues como le digo, del rancho, a hacer videos fuera. Para ustedes que tengan contenidos diferentes, ustedes, buenos contenidos. Así es que gracias por comprenderme, gracias por su atención y por estar de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad, que o esta venida que di yo para acá sirvió de mucho. No, hombre, y conocía más personas, fíjense, amigos que me invitaban a comer, que me invitaban a desayunar, en fin. Como Gillos, como mi amigo Poncho y algunas personas que vinieron que vinieron pues de Estados Unidos, ¿verdad? También. La otra vez me acuerdo que en otra ocasión vino una familia Flores. Híjole, y dice, se agregaron a mi WhatsApp y cuando yo iba allá, en ese tiempo iba yo a cortar guamuchiles mucho y les había Sonora. Y dice, ¿dónde anda? Pues ando para acá, rumbo para acá, para Sonora. Híjole, queríamos invitarlo a desayunar. Vinimos del otro lado especialmente para saludarlo, invitarlos, fíjense nada más. Cada vuelta que salgo yo por acá o pues salgo fuera donde quiera, pues me encuentro con gente pues que me sigue en mi canal, que yo he tenido el anhelo de conocerlos. Porque ellos me conocen a mí, pero yo no los conozco a ellos. Me da un gustazo enorme que eso me ayuda a estar bien. Entonces, ven cuántas cosas pasan en cuanto el salir del rancho y hacer videos fuera, bueno, pues como le digo, es para bien de muchas cosas. Para ustedes, para que tengan videos diferentes, se selecten en ellos, los disfruten y yo, que mi canal, pues vaya aumentando poco a poco. Es la única manera de seguir, pues, atrayendo personas en todos lados, ciudad en ciudad, pueblo en pueblo, ranchos o lo que sea, pues miren. Ahí vamos, ahí la llevamos poco a poco. Gracias, amigos. Gracias. Muchísimas gracias por su apoyo. Ay, pues me sentí un poco triste al principio, pero ahora ya me contenté un poquito de esta plática que tuve con ustedes y de ver más que son bien comprensivos, que son bien generosos, bien buenas personas, de buen corazón. Suscriptores y suscriptoras de muy buen corazón. Adiós, amigos. Cuídense mucho. Un abrazo. Grandototote, un beso para todos y todas, hasta la distancia. Que Dios me los cuide y me los bendiga a todos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, en sus trabajos, de vacaciones, ir de compras, que van de visita a familias, en fin, donde quiera que estén. Que siempre Dios me los cuide y me los proteja, hoy y siempre. Adiós, amigos, hasta pronto. Nos vemos. Suscríbanse. Activen la campanita para que le lleguen notificaciones y compartan mis videos y denles muchos likes. Gracias por hacerlo. Gracias. Inviten a más personas, invítenlos para que se suscriban y hagan lo mismo que usted. Adiós.